Realmente ser mujer no es un sentimiento como siempre lo tengo interiorizado, o sea, realmente ser mujer es nacer hembra, por mucho que hagamos no podemos cambiar el sexo ni seremos mujeres, o sea, las mujeres trans son hombres. I podem ser acusats de delicte d'odi, ja ens està passant a la universitat, per dir que un home és un home, que una dona és una dona i que això és un invent. Perquè realment ells creuen que ser trans és part de la diversitat humana normal, i que és molt autoritari i paternalista que el metge vulgui imposar uns criteris o un diagnòstic per rebre el tractament. Desde Anarcomachis decidimos sacar el comunicado porque la agredida, que es afiliada de la CNT, no se la escucha y no se respeta su manera de decidir. Por tanto, contactamos con más agredidas del mismo agresor, sacamos el comunicado interpelando directamente a la CNT para que sepa que tiene un problema. Pues el día 31 de julio, yo saqué a la luz a un caso de una agresión machista. Mi caso, y bueno, a partir de aquí se le dieron, desde el sindicato donde yo participaba, porque me fui, me obligaron a pasarlo por esa organización cuando yo no quería, y entonces pues en el comunicado que sacó se le pidieron explicaciones a la organización, cómo es posible que una persona que haya tenido agresiones machistas a una chica que también participa en esta organización esté. Mi nombre es Verónica Arauzo, soy una de las afiliadas a CNT Barcelona. Como sabéis, todo esto es relación a un comunicado que se hizo en Anarcomachis. Llevo afiliada desde CNT Barcelona desde diciembre del 2019. En diciembre de 2019, meses antes de afiliarme a CNT Barcelona, siempre nos dijeron que podríamos crear una sección, que podríamos desarrollar un proyecto, que podríamos debatir con las personas afiliadas el desarrollo del trabajo sexual. Pertenezco a la agrupación de putas libertarias del Raval de Barcelona. Nos mintieron, nos engañaron. Una vez que nos afiliamos, las compañeras nos dijeron que teníamos que pasar por el Congreso para hacer un sindicato. Jamás nos informaron de que esto fuera. Coincide precisamente que todas las personas que estamos cuestionadas y que quieren ser expulsadas del sindicato eran las mismas personas que íbamos a trabajar, íbamos a desarrollar, íbamos a hablar de cómo conseguir una postura libertaria donde el prosenetismo desapareciera de este país y se respetara el ejercicio libre de la trabajadora. ¿Piensas que tú te va a pasar a ti, no? O sea, lo que se ve de que la agredida se queda sola, no tiene a nadie, se le está tirando todo el mundo encima, dices, bueno, eso a mí no me pasará, ¿no? Yo supongo que en estos espacios tampoco pasa y te das cuenta de la realidad y de que estás completamente sola. Al principio me sentía muy sola, cuando yo saqué aquello fue como, la voy a borrar el tweet, voy a borrar el tweet porque no. A las dos semanas el agresor hace un hilo de Twitter donde nos expone directamente a tres compañeras y donde nos dice que lo hemos matado directamente. Y ese hilo queda colgado en Twitter durante 8 horas. Nosotras desde Anarcomachis reclamamos a CNT que se le diga algo a su militante y que se quite ese hilo. Silencio absoluto otra vez. Y en ningún momento se nos reconoce como interlocutor válido. Cuando yo saqué aquello fue como, voy a borrar el tweet, voy a borrar el tweet porque no. La estoy cagando mucho porque no hay nadie. Y al final sí, hay gente, por supuesto. Pero, me han tirado mucha mierda y no creo que haya sido lo correcto por parte de gente que se supone que me tendría que haber apoyado y no ha sido así. Se ha utilizado conversaciones internas, no se nos ha permitido poder debatir qué es lo que pasa, por qué se quiere expulsar a una compañera. Se ha citado para una asamblea un 11 de agosto para tener una asamblea extraordinaria un 13, cuando nuestros estatutos pide que mínimo estemos una semana para poder presentarnos. No se ha dado la opción de que la asamblea sea online y se ha manipulado muchísimo. Y esto todo paso a paso, una vez abandone CNT, se publicará todos los chats, los comentarios y todas las cuestiones, porque es una experiencia personal. He sido estafada, han sido estafadas mis dos compañeras que se han sido sindicadas y nos han utilizado, porque queda muy mal decirle a las putas que no pueden estar dentro de CNT.
y de momento hemos estado siempre del lado de la principal agredida, que era la afiliada, tanto como de las otras que no han querido salir, pero que hay bastantes más, y de obviamente de Mireia, y que su expulsión representa pues para nosotras lo que es la CNT, encubrir y no responsabilizarse de las actitudes machistas que existen dentro de su colectivo. Pues ahora mismo la CNT de Barcelona me acaba de expulsar básicamente por haber dado apoyo a una cuenta de Twitter que denunciaba, entre otras agresiones, la agresión de un afiliado de la CNT. En el informe de expulsión, como pruebas, aportan tweets, retweets y bueno, también otras acusaciones, poniendo en duda mi trayectoria como feminista y como acompañante de agredidas. Que en ningún momento te que su propia gestión de la agresión ha sido nefasta, porque desde el principio no se han querido poner en contacto con las agredidas y han estado vetando a afiliados y afiliadas que lo difundieran, incluso avisando a los sindicatos que no lo hicieran. Eso no solo es un mal precedente para la afiliación, sino que es un gran mal precedente para todos los movimientos sociales y para el anarquismo, obviamente. Y al final están perdiendo. La CNT-CIT de Barcelona, con el colectivo trans y con la gente que se dedica al trabajo sexual, es brutal. Y no es las de Medinaceli, no son las de Joaquín Costa, sino las de Medinaceli, que ahora están en No Barriers. Y poco a poco iremos hablando y desvelando y mostrando cuáles son las cosas. Ahora, a continuación, pondré una reflexión de asamblea, un punto de asamblea del que es el actual secretario general de la CNT-CIT de Barcelona, con la sede actual en No Barriers, para que veáis lo que piensa del transfeminismo. Muy fuerte. O sea, en fin, cada una va a exponer. Si se te retuercen los estatutos, se utiliza además una hoja oficial para toda aquella afiliada que de vez en cuando va y que no tiene continuidad, pues le parece como what the fuck is this, cuando no eres todavía un cargo de servicio, así se llama lo que sería secretariado o dirigente de más en otros lados, y utilizas para justificar la tribuna feminista, algo más facha de derechas, plural y además como feminismo hegemónico, terfing, abolicionista, y para eso, y lo utilizas para justificar, mentando a escritoras y filósofas que en vez de leerte sus libros y utilizar sus textos, utilizas eso. Del 2007, que estuvo 2 años de tratamiento psicológico psiquiátrico, que pasó un proceso de hormonación y una censura sexista, como era la ley del 2007, que llegó hasta hacerse el coño años después y ahora está arrepentidísima que se siente un maricón encerrado en el cuerpo de una mujer. Perdone usted, disculpe, o sea, ¿dónde está la responsabilidad propia? ¿Por qué no traéis tan bien aparte a otra persona trans que su proceso haya sido benévolo para esa persona? ¿Por qué solamente traéis el terfismo hacia ese punto? Cualquier discurso que solamente tenga una postura, un único lado, es un discurso conductista, adoctrinador, no tiene reflexión, y eso es lo que estáis haciendo vosotros bajo el escudo de la luchar por revocar un concepto que se ha conseguido hasta ahora mismo incluir, que es non grata dentro de los estatutos a nivel nacional. Así que, bueno, pues ya se pasaron esta CNT y otras más, pero ahora centremos en esta. No está respetando los pactos que se hicieron a nivel nacional y no puedes debatir desde una perspectiva anarcosindicalista sin traer las diferentes posturas a la misma mesa. Traer todo lo mismo no puede ser. Es hora de que se visibilice, se cuente y cómo es que un proyecto como el que traíamos a CNT no se puede desarrollar. ¿Quiénes estuvieron ahí? ¡Qué pena! A la CNT-CIT Barcelona de No Barriers. Los acuerdos del 12º Congreso, que fue en octubre, creo, noviembre del año pasado, acordaron que por fin no iba a atacarse y se iba a procurar políticas de cuidado y atención específica desde el sindicato para la comunidad diversa. Ciertos secretariados de la CNT-CIT de Barcelona están rompiendo los pactos a nivel nacional de todas las CNT-CIT
y pedimos que esos secretariados rectifiquen, dimitan y cambien. Únete a nuestra campaña, divulga este reel, que se conozca toda la realidad, porque los derechos trans no borran derechos de mujeres, dotan de derechos civiles y de ciudadanía. Únete a nosotros.